¡Hey, qué hay, mis pequeños gamers! Aquí KinderGano28, nuestro nuevo gameplay en directo. Y hoy vamos a continuar con Kinderlands. Vale, estaba mirando un poquito. Digo, voy a dejar mientras que suene la música, mientras mino cosas y eso. He activado un par de cosillas a ver si funciona lo de las notificaciones y vaya mierda. Pero bueno. Uy, tenemos un espectador. ¿Quién eres, por favor? ¡Háblame! Vale. ¿Qué iba a hacer? Iba a entrar, pero antes de entrar voy a ir un momento a la tienda porque ha venido una cosa nueva a Minecraft con una actualización. Y ha venido un mapa nuevo de pesca. Bueno, no es de pesca, no sé de qué es. Es algo submarino, no lo he visto siempre encima, no lo quería ver mucho para enseñarlo en el directo. Y nada. Manda huevos, manda huevos. A ver. Bueno, tienda, carga, ok. Perdona, no sé si me escucháis bien. Esto está dado el volumen. Esto está bien. Esto está bien, así. ¿Me escucháis? Ahora. Qué raro, se me escuchaba como mal. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué hay, tío? Hola, bienvenido al directo, loco. ¿Qué tal? Bien, muy bien, muchas gracias por preguntar. Ah, la mierda, esto no carga. Pues nada, vamos a continuar. Y a tomar viento. Y a continuar con la serie. Muy bien, tío. Aquí que acaba de terminar de comer. Esta carga, voy a beber agüita. Bueno, de España, eso lo sabe ya, lo mejor, por mi dedo. De España, de Andalucía, de un pueblo de Huelva. Bueno, pues aprovecho. Tome agua. Tome, hay que tomar agüita, toma agüita. A ver. Ay, mi panda, pobrecito. Que soy de Andalucía, por la pregunta que me has hecho antes, soy de Andalucía. Gracias por seguirme. ¿Yo? ¿Que yo te he seguido? ¿O qué es esto, güey? ¡Ah! Vale, vale, sí, ya sé lo que dices. Vale.
¿No saltan las notificaciones si me das a seguir? O por lo menos la pantalla mía no salta. De verdad estoy deseando de tener un puñetero PC. De verdad. Uy, ¿qué hago? Digo, pero no está mis materiales. Y es que lo tenía en F1, vale. Lo tenía desactivado todo. A ver. ¿Tengo hacha? No, pues voy a correr. Jejeje. Te seguí yo. ¡Ah! Muchas gracias, loco. ¡Muchas gracias! A ver. Ya que tengo la mesa aquí, voy a hacer otro puñetero hacha porque hay que coger madera a tope de power. A ver. Ta-ta-tan. Y vamos. ¿Y qué, tío? Comentaos algo en el directo. Dios quiera desde una a alguien más. Hombre, yo con una persona me sobra. Yo juego en un BlackBerry y hago stream desde ahí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, tío? Si yo no digo nada, porque yo esta consola desde la que estoy jugando, mira, un peruano. Hostia, no. Es que yo muchas veces le digo así, pero no falta, sino. Joder, mierda. Bueno, nada. Digo, mira, un vendedor ambulante. ¿Tú qué vendes, güey? A ver qué me das. Que no, de eso, no te dejes. A ver, una esmeralda por. Vale, vende basura. Te voy a dejar vivir, pero vamos. Tiene un hachazo en la cabeza. Pero sí, no te des eso. Yo hace poco que tengo la consola. Hará un año, puede ser que la que tenga. Y harto de trabajar para conseguirla, pues no me la han comprado. Harto de trabajar. Para nada. A 400 pavos que me ha costado la puñetera consola, yo. Con su seguro y su mierda, yo. Digo, joder, me dice, comprado una puñetera Game Boy y ya está. Pero vamos, yo creo que igualmente la Game Boy te sale cara, o sea que. Fíjate. Y bueno, tú que me has hecho la pregunta de dónde soy, ¿dónde eres tú? Yo te lo he dicho. Soy de Andalucía, de un pueblo de Huelva, de ahí de Andalucía, que se llama Almonte. O sea, de lejos. ¿Y tú de dónde eres? Lilia. Lilam 09, es que no sé cómo se dice, cómo se pronuncia. No te digo, me hago el difícil. Bueno, no pasa nada, yo no te voy a obligar. Yo. Yo no te voy a obligar. Loco, yo no te obligo. ¡Ay! Vale, yo no te. Yo no te voy a obligar. Soy de Ecuador, bro. ¡Ah! Muy bonito, Ecuador. Esto guapo. No he ido. No he salido de España en mi vida. Pero bueno. Todo bien. Todo correcto. Es que no quiero picar un puñetero árbol. Son enormes. Alégrate. Desde Ecuador. Te iba a decir, tengo una tía, pero no, creo que no es de Ecuador. Yo tampoco he salido de acá, pero todo bonito, bueno, sí. Es como, jo, quiero salir, quiero viajar. Digo, primero viaja en tu país, que seguro que no conoces ni la mitad, y luego te vas a viajar fuera del mundo. Todavía no he visto yo ni la mitad de España, no he ido ni a Madrid ni nada, ¿eh? Digo, ¿cómo? Y me voy a ir, ¿a dónde? A Japón, su puta madre, por ahí, pero no puedo, o sea, no puedo. Oye, yo te voy a decir una cosa, perdón por decir esto, pero me voy a cagar en la música. Porque dos músicas que pongo en dos directos y me hacen el troleo. Para jugar con amigos aún pido permiso a mamá. Pero ¿cuántos años tiene, criatura? ¿Cuántos años tiene? No, yo tengo 22 años, yo no puedo hablar muy fuerte. Y igualmente sigo todavía viviendo con mi madre, vamos. Viviendo, pagando mis mierdas como si fuera un piso, porque es un piso que yo tengo aquí arriba de mi casa, tengo un piso. Es joda. Hombre, no sé, yo, a permiso hay que pedir, a las madres hay que tenerle un respeto, yo. Tengo 20.
Vamos, somos viejos, sí. Viejo sabroso. Sí, pues sí, colega. Muy bien, muy bien. ¿Dónde está la tierra? ¡Tierra! Dun, dun, dun. Perdón, la música me desconcierta. A ver si se une un amigo mío al directo, que se unió ayer en un directo que hice en YouTube. Oye, aparte de Twitch, tengo un canal de YouTube, por favor, sígueme si quieres. Bueno, sígueme, mi video es una mierda, pero es mi mierda. Pero bueno, es divertido y es que ahora estoy haciendo más directo que otra cosa, pero bueno. Hoy se une el colega de ayer también. Se une dos o tres personas. A ver, ¿dónde he dejado la mesa de crafteo? Ah, mira. Vamos a coger. Oh no, wey. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Qué pasa, tío? Bueno, vamos a ver. Hay que hacer una montonada de cofres. Ay, es verdad. Qué asco que hay que darle clic y clic y clic y clic. Y a ver lo que hace. 7. Pocos son. ¿De qué te ríes? Te aplaudo, loco. A ver. Aquí, ¿no? O sea, aquí lo tenía yo. El clic izquierdo para convertir todo en. Le he dado, ¿eh? ¿A clic izquierdo? ¿Todo una vez? ¿Sí? Si es que le tienes que dar a shift y clic para convertirlo todo una vez. Y es donde le he dado. Lo que da de eso es cuando te metes en la mesa y tienes que darle clic y redondear. O coger la mitad. Pero bueno, eso es porque también yo sé hacerlo, pero estoy con una alfombrilla mala y no estoy acostumbrado. Vale. Vale. ¿Qué iba a hacer? Espérate. Que yo me sitúe un segundo. ¿Se me está haciendo de noche? ¿O en la oscuridad? Es que como que hay un cambio de luz. Por lo menos yo no te cambio. No, a ver si es de noche. Venga, vámonos. No sé si tú podrás escuchar bien la música. Yo la escucho bien, perfecto. Vale, dame un segundo que voy a. Tú no le hagas caso, si se para la música. Vale. Voy a entrar un momento. Voy a buscar un momento que yo tenía guardado por aquí como quería hacerlo. A ver si me sale. Pero yo cojo la cantidad que voy a. Sí, coge la cantidad que va a. Y mantienes clic izquierdo. Y con el. Sí. Sí, lo entiendo, sí, yo te entiendo. Pero yo lo hago. Maldita sea. Yo es que lo hago de otra forma. Yo solamente, mira, te lo enseño mientras va cargando las cosas por aquí, ¿vale? Mira. ¿Dónde está la mesa? Mira. Ponte. Yo cojo y hago así. Y tengo que mantener clic derecho y lo mantienes y va soltando un bloque. Porque si vas todo. ¡Ah, amigo! Yo pensaba que no me podía. Te quiero, mi pana. Te quiero. Un besito. Es verdad. Hostia, Pablo, yo no lo sabía, ¿eh? Mucha tecnología, mucha. ¡Muah! Oye, yo te puedo decir así. Te puedo decir ¡Oni-chan! Qué valiente. Si te sientes mejor. A ver, ¿ha cargado esto? Sí.
¿Se ve, se escucha la voz esa de niña? Es que yo creo que sí, por lo menos en los vídeos se escucha. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Se carga o no? A ver. Vale. Vale, vale. Yo sé, voy a hacer una entera. Vale. Sí, se escucha todo bien. Muchas gracias. Ahí, a mí me gusta que la gente me hable y me diga cosas. Si va bien, si no va mal, si se escucha mal el directo. Me gusta a mí que me digan que van las cosas bien. A ver, así. Ay, perdón. Sí, es shift. 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 Vale, voy a coger otro más. Porque solamente voy a hacer... Uy, muy bien, con tierra iba a hacer el cofre con tierra. Si pudiera, te susurro al oído. Por favor, tío, mira estas cosas, por favor. ¡Hombre, tenemos visita! ¡Tenemos visita! Aquí viene mi pana, Aarón. Mi pana, saluda, saluda a hola. Lilar. Saluda a mi pana, que nos está ayudando aquí mientras estoy dibujando. Dice que une a alguien. Mala, pero bueno, no pasa nada. Se ha hecho el cofre, ¿no? Bueno, aunque no sé si hacer uno más. Dice... Hola, te está saludando. ¿Qué dice? ¿Qué sé? ¿Qué, Mike? Pues yo no puedo hacer directo ni nada desde móvil. Es lo malo, Aro. Y para... Coño, pero a mí no me sale bien y si tú no la, y si yo no la puedo, ¿cómo decirlo? Grabarla ni nada, porque no, eso después, eso lo vamos a mirar nosotros y ya está, ¿eh? No queda otra. Perdón, tío, que estaba preguntando porque iba a hacer una serie con él y con unos amigos, pero no va bien. Vale, pues no hay que quitar nada, quito esto. Y hago así, y a tomar por culo. Oh. Y yo creo que ahí está bien, y no le voy a poner más nada. Pom, pom. ¡No me jodas! ¿Lo quemo por aquí? ¿En serio? Parku extremo. Ahí, ya está. Y ahora... Dice... Por cierto, me llamo... Ah, te llamas Dylan. Ah, vale. Vale, te llamas Dylan, entonces. Bueno, un placer conocerte, Dylan. Yo soy... Me llamo Alejandro. Que me dicen el bueno. Por mi apellido, yo soy Alejandro Bueno González. Entonces me dicen el bueno. A ver. Pero un placer, hombre, un placer conocer tu nombre real. ¡Ay! Ah, ya, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Vale. Desde luego. A ver. Es que quiero... Quería hacer... Ay, qué padre. ¿Por qué no? Y puedo poner tres... Como tres cofres así. Vale. Puedo poner esto y... coger esto y hacer así. Ah, no puedo. A ver cómo puedo hacerlo.
Bueno, no pasa nada. Voy a pensar. Voy a coger la mesa de crafteo. Que ya hay que quitarlo. De donde está. Quitar esto. Y hombre, hoy debería avanzar en más cosas. A ver si puedo avanzar en más cositas. Necesito avanzar en más cosas aquí. A ver. Me voy a poner otra mesa ahí y ya está. Por simetría. Y ahora... Ah, yo me he quitado muy rápido, tío. Entonces son 2 y 2, 4. A ver. 2 y 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 12 y en la parte de arriba vamos a poner lo otro, ¿vale? Vale. A ver. ¿Cómo se hace el barril? Ah, con palos. Mira. A ver. Tengo un plan. Deja la escalera. Puede ser que quede una cosa bien chula. A ver cómo queda. Después voy a hacer 12 de estos. Vamos a ver. Vale. 7. Pocos son. No, no me llega, tío. Puta madre. Ya esto estaba. Estaba todo. Estaba tomando agua. ¡Ay! Toma agüita. Toma agüita. Mira, voy a seguir tu paso. Ya bebe agüita. ¿Qué va a hacer? ¿De qué? Estoy terminando la sala de cofres. Y me estoy fijando cómo hacerla. Bueno. Ay. Porque claro, pom y pom, ¿vale? Y pom, y pom, y pom, ¿vale? Y ahora supuestamente yo desde aquí debería poder hacer así y poner esto. O sea que igualmente hay que ir a por un huevo de por más madera, sí o sí. Ay, está guapa la sala. Ir a la casa. La casa es un proyecto que puede quedar o muy bien o muy mal. Tengo que ponerle ahí una cosa. Tengo que quitar este bloque y poner otra cosa. Me tengo que poner otra cosa. Pero puede quedar una cosa muy chula. No se me haga de noche, por favor. Hay que coger un huevo de madera, tío. No. Vamos a coger esta misma. Sabe que los cofres da igual. Y esto. Tengo que ordenar un huevo el inventario. Tengo que ordenarlo bien, tío. Porque si no. Ay, cómo odio los árboles gigantes, tío. ¿Qué me...? ¿Por qué no puedo correr? ¡Joder! Y me falta un cachito de moldito y no corro, tío. ¡Eclipse! Ay, a ver cómo queda la vaina. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo directos? ¿En Twitch o Minecraft? Perdón, ¿en Twitch o YouTube? En Twitch llevaré tu puta madre, Creeper. Llevaré poco, muy poco. Llevaré, vamos a poner, que 4 días haciendo directo en Twitch. 4 o 5 días haciendo directo en Twitch y uno en YouTube, porque ayer fue el primer directo que hice en YouTube.
porque no qué sé, no me apetecía, no tenía muchas ganas. Vamos a enfrentarnos de puñetero creeper que me está tocando. ¡Ese panda se suicidó! ¿Dónde está el creeper? Puta madre. ¿Y el creeper? La madre que lo parió. Lo vi. Es que tengo que matarlo, tío. Es que si no me la va. ¡Mira dónde está! ¡Mira dónde está! Ven aquí, vamos. A ver. Ni le voy a atacar, que reviente. El asqueroso. Porque si no me la va a liar, me la va a liar. Uf, qué pecha de bambú. ¡Au, qué pecha! Vale, vamos a quitar todo esto. Maderita, 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 maderita. Hay que coger madera, madera, madera a tope. Esta madera da igual, no ha caído. ¿Por qué estaba cogiendo de la otra cuando hacía falta para la casa? Ni puta idea, sí, gilipollas. Esto le faltará cosas por madera y con cosas, porque esto es un árbol gigante de eso. Una manzana para mí. Hay que se rompa todo. Da igual que se quede las hojas, porque igualmente una vez las necesito. ¿Estás jugando en servidor? No. Estoy jugando en un mundo normal y corriente. Porque para jugar con servers o en servers necesitas el plus, sí o sí. Entonces, manzanita, sí, manzanita. Necesitas el plus para jugar. Y yo tengo un server, pero no. Bueno, puedo. Tengo un server creado. Es en el que íbamos a hacer directos y cosas, pero no va bien en Pocket Edition. Digo, vaya por Dios. Ni en Bedrock. Y en Bedrock pues no sé cómo es. No funciona bien. Digo, bueno, pues. Pero en Java sí. Porque un amigo lo ha probado y eso, pero. Tengo que. A ver si consigo un ordenador en condiciones para jugar en PC en Java. O no. O nada más simplemente jugar en Pocket, pero. Jugar en un sitio, porque yo jugar con las manos, lo que es el Pocket Edition con las manos, como no sea con teclado y ratón o con el mando de una PlayStation o una Xbox, no, yo no juego a Minecraft, o sea en el móvil, no puedo jugar, porque es como que estoy un poco manco y no juego bien. ¡Vamos! Bueno, no voy. Voy a dejarme de tonterías. Voy a coger otro H y a tomar viento. Es horrible con táctil, ¿verdad? Sí, horrible. Yo antes sabía jugar. Antes era la hostia. Yo jugando con táctil, jugaba, comía y hacía unas casas que flipabas. Ah, también que el móvil que tengo es un Xiaomi y esto se calienta más que una estufa, ¿sabes? Pero no podía jugar, yo no puedo jugar, ¿no? Yo necesito. Si me sale, te lo digo. 2, 3. Voy a hacer 3 porque tengo que mirar una cosa. Vale. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, que. No va bien, yo qué sé. Yo tengo un Xiaomi. Pero a ti ya me voy a... ¿Tú tienes Xiaomi? Yo no sé cómo es Xiaomi. Yo la primera vez que lo... Cuando yo compré Xiaomi, o sea, compré mi teléfono, no me iba tan mal. El mío es un A6 o 6A, una cosa así. Un Xiaomi 6A o una cosa así. Pero no me iba tan mal. O sea, lo que es el teléfono no iba mal. Pero yo no sé lo que le pasa al teléfono. ¿Vale? Que no sé, no sé. O sea, se calienta ahora después de un tiempo. Es un asco. Es un puto asco, la verdad. Y entre eso, que no, y no puedes usar ratón. Porque no puedes usar un ratón. Olvídate de usar ratón. Porque yo no sé, por lo menos mi ratón me va como el culo. Yes.
las actualizaciones o... O dilo a mí, igual, sí. Sí, esto es así. Yo no sé qué actualizaron, pero vamos, la actualización que hicieron fue una basura. Porque a mí me iba antes el móvil muy fluido, muy bien, no se pillaba, no se quedaba de eso. ¿Qué cojones pasa? ¿Sabes? Es que no entiendo, o sea, no entiendo el teléfono, los teléfonos ya. Vamos, yo no me creo, porque del que tenía antes, yo tenía antes una BlackBerry asquerosa que iba como el culo, ¿sabes? Ah. Ay, madre mía. Ahí, que quede bonito. A ver. Tengo que poner plantas y cosas que tengo por aquí. Pero ya es la segunda parte de esto. A ver si me sale. Vale. Y tengo que hacer cofres, ¿no? Pues. Voy a hacer. Ahora sí, ¿no? Al revés. Ah, no, es con losas, vale. Vale. Está al lado, pero me gusta hacerlo así. Por respeto. Ay, ¿qué hago? Estoy mamonado, perdido. Dos. Tengo que hacer seis, ¿no? Más o menos, sí. Pues espérate. Cuatro, cinco y seis, ¿no? Vamos a necesitar otro más. Bueno, no. No necesito más. ¿Me das algún consejo para el audio en PC? A mí se me queda por ratos en stream. También creo que es mejor comprar un micrófono, pero barato, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que te pasa? Vamos a ver en PC. ¿Que no se escucha o qué? Yo te aconsejo que te compres, claro, yo te aconsejo que te compres un micro bueno. También depende si es un micro, depende qué micro tengas, porque todos los micrófonos no son iguales. Yo el que tengo, ¿vale? Yo te voy a ser sincero, y más sincero que el micrófono hablo, pero por ratos se corta el audio, se corta, ¿no? Es que... Eso es muy raro. Que se corte. Es que no sé, nunca me ha pasado, entonces no te puedo aconsejar, porque no me ha pasado.
Es que puede ser algo de del stream más que todo. No, no puede ser del audio del PC, porque del audio del que tú estés transmitiendo al PC, ¿no? O sea, es muy raro, ¿no? De que eso falle. O sea, no sé cómo explicarte. Es que... Ay, ¿cómo te explico? Tienes... Míralos, tienes que mirar los ajustes de audio, ajustes de transmisión, esas cosillas, porque siempre hay algo que falla, porque a lo mejor es algo del stream o simplemente es del PC que no coge bien el sonido. Pero yo es que eso no sé dónde se mira, porque ya te digo, es que llevo sin ordenador, pues, yo usaba uno de del año de la peste y tengo un portátil, todavía tengo un portátil que es Windows XP, yo. ¡La mierda! Pero aquí está, muerto del asco. Y no, claro, no puedo hacer nada con él, porque como es una mierda. Pero es que me gustaría ayudarte, la verdad, pero no sé cómo de eso. A lo mejor es lo que tú dices, que a lo mejor es del micro, que tu micro es uno de los baratos y no va bien. También depende de eso, ¿eh? Porque yo, ya te digo, aquí en Play, yo, perdón, no se ha parado ni nada, por si de eso. Yo, dije, sí, es raro, es una la putada, sí. Es una putada, yo te digo la verdad. Pero, sí, más tarde miro, ¿vale? Yo te digo, el micrófono que yo tengo no es que sea buenísimo, ¿eh? Que este micro lo he comprado yo en una página que se llama Zoom, que es por páginas chinas de esas, y me costó como 50 pavos. El micro, pero te trae el micrófono, una tabla de sonidos con conexiones y encima de Bluetooth, que es lo que eso es lo que estoy usando aquí para los streams. También, quieras que no, las tablas así estas de sonido te pueden salvar de algún de estos que haga los propios sonidos que tenga lo que es el PC. ¿Tú sabes? Que te pueda, ¿cómo decirte? Te ayuda, ¿sabes? Porque a lo mejor le puedes ajustar un poquito más el volumen del micro o al ajuste de cualquier cosa y no tienes que meterte en un ajuste. Es eso. Pero si es barato, no... no. Algunas veces falla, porque yo en la Play también me compré unos cascos con audífonos, con micro, y los primeros que compré, me lo compré más que todo por lo bonito que eran. Qué chulo, RGB, muchas luces, mucha mierda, y al final era una basura. No iba bien, el audio se escuchaba mal, se escuchaba metálico, unas interferencias, un ruido blanco. Digo, ¿qué le pasa? Y me llevé como una semana yo cabreado pensando qué hacer. Y al final era de los cascos, no era de la Play, ni era de la grabación, ni nada, era de los puñeteros cascos. Y ahora los que tengo, pues, me van bien. Que no los uso, porque como tengo el micro, pues no uso casi los cascos, pero... Que muchas veces es de algo... Ya te entiendo. Ah, vale. Más entendido, ¿no? Eso, ¿eh? Y perdón, me enrollo más que una persiana, tío. Algunas veces me enrollo más que una persiana. ¿Es de noche? Creo que sí, que es de noche. Es que le he puesto los cristales de arriba, sí. Es que he puesto los puñeteros cristales en verde por estética. Y no debería haberlo puesto por estética ni hostias. 4, 5 y 6. Voy a hacer otro más. Vale, tengo que hacer otro. ¿Por qué? Vale, porque necesito palos. Ah, porque necesito otro taco más de palo. Y ya puedo hacer dos, ¿no? Claro. Vale. Pum. Vale, ¿qué más puedo hacer? Debería hacer hornos. Creo que tengo otro horno allí, así que lo voy a coger.
Pero ahí no de... ¿Eh? Pero ahí no de abre... No abre los cofres, si abre... Uy, perdón, le he dado a escape, porque... ¿Y abren? ¿Que no abre los cofres? Mira. ¿Los de estos? ¡Ah, amigo! Por el... ¡Ah, por el puñetero barril! Ah, no sabía que el barril no ha dejado abrir los cofres. Pensaba que hacía... ¡Ah, amigo! Yo he jugado, vamos, pero no... Nunca lo he puesto sin Dios por querer ponerlo mierda, yo. Pues gracias, yo. Con Dios, yo pensaba que era igual que los cofres, que si pones un cofre encima de otro se abre, pues el barril funciona igual. Pues que te folle, puta mierda, tío, puta mierda, pues nada. Claro, entonces es una putada, entonces déjalo. Vamos a poner aquí los dos. Voy a ir por el otro. F. Sí, ¿no? Es que... Es como que quiero hacer un diseño guapo, tío. Y por querer hacerlo guapo, no me fijo en que no... Es práctico. Oh. Ah, te presento a mi loro. Mira, ve. Perico 1. Perico 2 está ahí arriba del todo. Así que ahí se quedará. Está castigado. Estoy comiendo mi alpiste. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Baja, 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 baja. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí. Y ahora vamos a ordenar todos tus puñetros cofres. ¡No! ¡Sí! ¡Castigado! A ver. Uy. Vale. Vamos a poner. Aquí vamos a poner cosas de naturaleza y toda esta mierda. Esto. Esto, esto, esto. No. Las semillas, dámelas. Las plantas, esto. Aquí vamos a poner cosas random. Yeah. Cosas random. Semillas. Ahora tengo que ir por más cosas, así que mientras. Semillas. Semillas y plantaciones. Voy a poner aquí mismo. Y aquí mismo voy a poner comida. Porque tengo que ir por pan. ¿Tienes alguna red social donde te puedas seguir? Me has caído muy bien. Ah, gracias. Por Instagram me puedes seguir. Pero no te salta por en el canal de Twitch. ¿Por dónde me estás viendo tú? Si me está viendo por PC, supuestamente te tiene que salir, que ayer me di a ajustarlo, y te tiene que salir My Instagram, o sea, lo que es mi canal en un sitio, le das y sale varias cosas y sale My Instagram, le das y salta mi Instagram, en Twitch desde celular. Ah, bueno, no pasa nada. No, si no, no pasa nada, te lo digo por aquí, te lo escribo por el chat y ya está, no pasa nada. Que lo tengo para que la gente lo ponga. Vale, espérate, te lo voy a mandar, ¿vale? Por aquí. Vale, este que está aquí, este que está aquí en el chat, es el del canal. Y ahora si quieres te mando el normal. Mi red social normal. Esa la tengo que poner, no la quiero poner, pero te la voy a poner por si acaso. Te voy a poner la otra, ¿vale? Que es esta, ¿vale? La otra es así, ¿vale? Barra baja. Bueno. ¡Ay, carajo! 98. Y ese es el otro Instagram, ¿vale? El normal, o sea, el mío normal. Coger que quieras.
Dale tu personaje. Entonces. Ahí tienes. Ese es. Ale bueno 90. Ale baja, la baja bueno 98. Ese es el mío personal. No para nada. Que loco de quien quiera. Me hable gente. Yo no tengo problema. Yo hablo con todo el mundo. ¿Has visto esa estrella? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué cojones ha sido? Ah, mira, va tomando forma lo que yo quiero ver. Y ahora cae hasta aquí y oh, me ha quedado todo guapa la casa. A ver. Veamos. Y ahora quería poner algo aquí, pero ¿qué pongo, tío? Para que no... Está maldito el barril. Sí, no. Está maldito, tío. No sé. Eso, ese efecto quizás está quedando muy bien. Gracias. Ese efecto yo creo que es como el de los aldeanos cuando le das para tradear y cuando has tradeado con ellos sales unas estrellitas verdes, pues eso es. Pero lo que no sé por qué ha salido en el barril. Tengo un porter gaze. A ver. Este era de comida. Y aquí vamos a poner minerales mismos. En naturaleza, ¿dónde era? Aquí, ¿no? O sea, en naturaleza vamos a poner tintes. Y... yo voy a hacer... voy a coger piel de vaca, tío, y voy a hacer... mierda. Vale, arenisca. Voy a coger, obviamente, aquí piedra. Aquí, obviamente, piedras y varias cosas. Ah, se le va la... ¿se ve desde aquí el oro? No. Y aquí mismo vamos a meter cosas de madera. Todo. Madera. Esto ya lo ordenaré yo. ¿Eh? No. ¿Tú dónde vas? Cosas de madera. Cristales y cosas de cristal. Y... tierra y arena. ¿Eh? ¿Dónde vas? Te dejo, bro. Me voy. Chao, cuídate. Nos vemos en otro día. Besos. En el siempre sucio, ¿no? ¡Uy, cochino! Nos vemos, loco. Nos vemos, loco, venga. Hasta el próximo directo. Nos vemos, nano. O me habla, háblame por Instagram, si de eso. Lo que tú quieras. Te llevaré mi cocoro. Nos vemos, loco. Chao, loco. Vale. Entonces, ahí yo tomando forma esta mierda. Bueno, ya que estoy, voy a traer las cosas de los cofres. Uf, se me está haciendo de noche. ¿Quién me ha hablado? Siempre se une una persona, tío. Bueno, mientras que se une una persona así, yo estoy encantado, ¿eh? Yo estoy encantadísimo de que se una persona así al directo, que me hablen, que es como un igual, tío, que
sea, no, yo no soy famoso ni hostia, pero que vengan bien, ¿sabes? Que hablen, que se puede hablar con ellos, eso me encanta a mí hablar así con personas. ¿Qué pasa, lo más lindo? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver, no, 39. Otra vez, 69 comentarios. El número prohibido. Vamos a ver. Sí, vamos a ir a por... ¿A por cosas? No. Vale. Que estoy diciendo tener una cámara para hacer gamba. Mira, se motiva el panda. Se motiva. Ya, hombre. Ya. Perdona, ahora se me escuchará mejor. Que le he quitado, es que siempre que le doy ahí no me acuerdo. Se me va la... A ver, estos son minerales, ¿vale? Pues vamos a poner aquí esto y aquí esto. ¿Algo más que tenga que poner? No. Aquí tengo piedra. No. Espérate. Arenisca, vale. Esto. Vamos a poner esto. Vamos a poner comida. Vamos a poner esto, que es comida también. Esto no, que es encantamientos. Comida. Vale, esto es semillitas. Semillitas. Y este era naturaleza, ¿no? Sí. Y cactus, ¿vale? Y... ¿Vale? Y cosas random, ¿dónde era? ¡Ay, Dios mío, que se me baja! Vale, aquí cosas random. Pom, pom. Pluma. Vamos a poner el mapa. Esto no, esto lo voy a poner en armaduras y cosas. Armaduras y objetos. Vale. Y ahora tengo que mirar. Vale, esto es arena, tierra. Pues aquí podemos poner... Espérate, ¿cuál es el de madera? Vale, este es madera. Pues justamente al lado debería poner... No. Madera, ¿no? Pues madera. Vamos a poner cosas hechas de madera también. Para ahorrar un poco de espacio. Ahí, pom pom. Y justamente abajo vamos a poner hechizos, cosas encantadas y cosas así, para que te den poder. Y en el otro, de al lado, en el otro de al lado vamos a poner armaduras, ¿vale? Entonces vamos a poner armaduras. De cosas y armaduras mías. Y las armas y eso pues irán en otro. ¿Dónde estaba la piedra? En el de arriba, creo. Sí. Pum. Y ya ves. Uf, qué gusto de tener el inventario ordenado, tío. Puto ordenado, joder, qué gusto. Vale. No dejamos de tonterías, vale. Vamos a coger madera. Palos. Vamos a coger 32 de madera. Hay que seguir ordenando las cosas, vale. Vamos a coger los barriles, vamos a coger esto. Es que con este no es, es con esta. Entonces voy a coger esta.
Y vamos a hacer así. No, 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 no. ¿Sabes una cosa? Que lo vamos a hacer con la otra madera. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Vamos a coger con esta madera esto. Y con esta es la que vamos a hacer esta parte, ¿vale? Y le vamos a poner así. Y así queda más íntegro y más bonito. Sí, esto es el barril. El barril hace algo extraño. Y ahora ponemos dos y dos. Vale, y vamos a hacer, vamos a coger, ¿dónde están las cosas de piedra? Aquí, ¿no? Vamos a coger la mitad y vamos a hacernos palos, un hacha, vamos a hacernos un pico. Y ya está. Y bueno, no, no, no. En comida. ¿Dónde está comida? No, no, no. La comida está aquí. Cogemos 17. Vale. Y ya lo ponemos así. Ay, perdón. Vale, vamos a continuar. Qué calor. Hola, panda. Y vamos a ir a por minerales, por cosas, porque vamos a empezar ya a hacer cosas más top. Debería haber cogido antorchas. Perdón, si me callo, tengo que mirar cosas, se me está haciendo de noche. Oro. Un momento de allí.
Uf. Ay, madre mía. De verdad, amo. Uy, me ha asustado, ¿no? No hay nadie. Ah, digo, el mío se ha ido ya el chiquillo. Tenía que hacer cosas. Me ha pedido el Instagram y me das tu Instagram, me has caído bien. ¿Qué? Digo, sí, ¿por qué no? No tengo problema. Venga, vamos a seguir. ¿Eso qué es? Ah, es Liken. Lo digo siempre, qué pena, siempre se une una persona, pero le da las gracias, pero me da igual que se escuchen en el stream, o sea, yo lo he dicho, agradezco que se una persona, porque
la persona que siempre se me une, hay una persona y yo y otra, pero siempre son chavales que lo mismo sea hombre o mujer, pero que sean así, de respetuoso, que no sé qué, mira, me ha pedido hasta consejo para un PC, no sé qué, digo, no lo sé, algunas cosas le he dado consejo, pero yo lo agradezco, tío, yo agradezco esto, que sean así, yo pensaba que era más tóxico un chat de Twitch, pero no, Twitch es diferente. ¿Qué le voy a hacer, tío? No pasa nada. Bueno. Vámonos. Dios, en verdad necesito carbón porque no tengo. Se me partió. Necesito subir. Ya haré una bajada en condiciones, eso sí. Pero yo creo que con lo que tengo de carbón me voy a hacer una pala. Voy a picar, voy a poner el cristal de colores más los cactus, que tengo que guardar unos cuantos de cactus para plantar. Y voy a hacer la subida que quería hacer. Un par de cositas. Y ahí ya después de hacerla, pues cerraré directo. Y aquí no hay nada, ¿sabes? Está todo aquí. Entonces, bueno, vamos a poner 3. Y pongo 3 y ahora pongo... Hay que poner arena y... No sé qué más había que derretir. Pero pongo 3 porque tengo uno, voy a hacer unas... Voy a dejar hecho un cubo. Porque necesito un cubo, necesito un... ¡Ay, coño! ¡Me parto la costilla! Ya que estoy... Dale. Un espectador pone, pero no hay nadie. Ah, me ha seguido otro chaval. Tenía 2, ahora tengo 3 seguidores en Twitch. Y dice que le ha saltado la notificación. O sea, pero a mí yo no también, me sa- yo también ya he conectado todo. No. Antes de... una cosa. No me sale en Twitch, o sea... Esperad, mientras... Vale, ya se ha hecho, ¿no? ¿Para el gráfico de móvil? Vale. ¿Se puede? ¿Cómo es? ¿Poner el gráfico? ¿Seguir? ¿Poner el gráfico de móvil? Me tira, ¿no? ¿No puedo poner los emotes? Perdona, por el cambio de... No sale. No sale los emotes. Tenía metido los emotes, tío, y no funciona. ¿Aro? ¿Tú estás en Twitch? Ah, pero estás en directo. Entonces, necesitaba para que tú me... Es que no me ha dado el chaval y no ha saltado la pantalla. Sale la pantalla del stream. Así que lo miraré después, tío. Es que es una putada. Sale la pantalla del stream. Del stream, que diga. Pero bueno, voy a meter aquí y ya está. Me voy a quedar aquí.
Sí. Y le voy a poner esto aquí y ahora después hablaré. Si viene alguien, pues hablaré y ya está. Nada, o sea, es de noche ya, me parece. ¿O no? ¿No, no? No, todavía no. Digo, ¿qué pasa? Vale, vale, pues, venga, vamos a continuar, ¿vale? A ver, tenía pensado hacer más hornos. ¿Qué clase de hornos puedo hacer? Las mesas no me interesan, pero los hornos sí. Sortador. ¿Qué clase de horno? Ah, vale, mira. ¿Ves? Es que este va con esto. ¿Y el ahumador? ¿Cómo era? ¿Con tronco? Vale. Ahumador. Era con tronco y un horno. Tronco y un horno y haces un ahumador. Pues... por ahora voy a hacer... ahora iré a hacer un ahumador, ¿vale? No. En cosas de madera estaba aquí. Vamos a coger 6. Vamos a hacer un horno. Vamos a hacer 2 hornos. Vale. Y vamos a poner así. Pom, 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 pom. Puta madre. Tengo... ah, claro. Solo tengo esto de tronco. Bueno, no pasa nada. Después vamos por troncos. Después voy por troncos. Los 2 ahumadores. Y voy a poner un ahumador aquí. Y un ahumador aquí. Y voy a ir por el cortapiedras. ¡Quieto! Vale, vamos a subir. Vamos a dormir. Voy por el cortapiedras. ¡Vamos, que no te caiga el stream! ¡Por favor! Vale. ¿Puedo picarlo con esto? No. Voy a coger un puto picor. Venga, come. Y voy a ir a mangarle un poquito de trigo a mis compañeros aldeanos. Vale. Necesito. Tom. La música está guapa, ¿eh? Se está poniendo interesante. Vale. Vámonos, tan, su, pim, pam, pum. Mira, una araña. Vale. A ver. Vamos a coger esto. Hola, amigo. Vale, y... ¿dónde está...? Esto lo voy a poner aquí. Y ahora, el cortapiedras... el cortapiedras debería ponerlo aquí. Uno aquí. Pero es uno nada más. Es que... No me gusta ahí. Ahora vamos a ir a mangar uno. Así. Vale, hay que buscar un afilador. Ay, era un afilador, claro, no digo, no caía en qué era, digo, que era lo que tenía que hacer un afilador, ¿no? Que el afilador era con losa de piedra y 2 palos, ¿vale? Y la losa de piedra se hace con piedra cocinada, que una hace 8, o sea que
Alto, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer 8 ya que estamos, porque por ahora no necesito más. Un sol cortapiedras, hago la loza de piedra y ya está. Porque sin el cortapiedras necesitas la mesa de crafteo y gastas 3 para hacer una loza, me parece. Vamos a poner, espérate, y te lo digo. 6. No, bueno, sí, es más barato, ¿no? Es más barato hacerlo aquí. ¿Aquí? Ah, no. Sale barato. Ahora te digo si sale barato. 1 da 2. Ah, amigo. Sale igual. O sea, sale igual que aquí, pero las escaleras, por ejemplo, no salen igual de rentables. Pero eso sí, vale. No sale igual, con que ponga una sobra. Para hacer uno. Vale, y necesito hacer palos. Vale, palos. Y supuestamente, ¿cómo es el crafteo de esta mierda? ¿Dónde está, tío? ¿No sale? Vale, te lo pone automático. Es que este, por ejemplo, no me lo sé. Perdona, que pensaba que me estaba hablando a mí, el colega. Vale. Tengo que tener escaleras, pero bueno, no pasa nada. Y supuestamente así, y ahora sí yo cojo al cortapiedra, le doy aquí 1 y 2, me das 1, por favor, me das 2 de estos, y ahora vuelvo a ponerlo, y ahora esto lo pongo aquí, y me gusta para decoración, queda más bonito. Y ahora aquí ponemos 2 de estos, y aquí queda todavía esto entero. Quedan 2 cosas enteras, que obviamente añadiré más cosas y todo eso, pero bueno. Añadiré más mierdas, pero bueno. Por ahora no, vamos a... vale. Ahora vamos a ir a por ahora vamos a dejarme 12, déjame 12, y vamos a poner la arenisca, el granito, la tierra me la quedo, esta piedra la dejo, esto lo pongo aquí, y esto aquí que es de madera, pongo esto aquí, no, los palos me los quedo. La madera de jungla la voy a dejar. Eso va en naturaleza. En cosas random eran aquí, no, el de abajo. No. Ah, no, era ese, me parece. Uno de estos. ¿No? Uno de estos era, ¿no? Aquí, el primero, coño, yo sabía que uno de estos era.
Vale. Y la tierra dejará, por ejemplo, vamos a coger la tierra, vamos a coger. Vamos a coger la mitad, vamos a coger 29 porque siempre hace falta. Y antes de pirarnos vamos a hacer vamos a hacer una pala y vamos a coger arena por un tubo. Vale, vamos a coger arena por un tubo. ¿Se está haciendo de noche? No. ¿Qué dices, Paco? Mira a los dos, mira a los dos creepers. Vamos a por ello. Que te den. El día de chuli te llevaste una hostia. Ay, qué bueno. Quédate si quieres, Arbón, y habla. Ya, estaba conectando el móvil que he cortado el directo. Chaval, y si te cortas por la batería, digo, no, porque tiene una chingada en esta batalla. Que lo ponga a cargar, corto el directo. Ponte unos cascos si quieres y te pones conmigo. Si está el micro enchufado. No, si viene un momento, hazme un bocadillo. Ah, vale. Y ya está otra hora más, o sea, estamos 24 minutos por una hora más y ya está. O sea, 2 horas de directo, que es lo que más o menos hago. No sé. A lo mejor. No, voy a hacer una hora y pico, nada más. O sea, voy a terminar de hacer la casa, las cosas. Voy a cocinar, voy a hacer un pequeño mini huerto. Y voy a intentar hacerlo todo. Que se vea fluido, porque quiero hacer muchas cosas, pero si no se ve fluido el directo, para la gente que lo vea después y quiera venir a verlo, o sea, es que si no se ve fluido no me gusta, porque es como que se ve muy parado. Mira, mini ocelote. Pum, y a dormir. Y hay que hacer iluminación, que la iluminación he pensado, claro, buscar redstone. Tengo que buscar redstone. ¿Cuánto tengo? Todavía tengo batería. Tengo que buscar redstone a punta pala, pero. Vale. O sea, vamos a coger 20. Vamos a coger la mitad. Vamos a poner 10. Y vamos a poner 10. Y son cada de esto de carbón. Hace 8 de arena, ¿no? Pues son 10. Pues la mitad son 32, la mitad 16, la mitad 8. Pues cada uno hace 8. Vamos a poner y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Voy a poner 40. Y otro 40. Y en el ahumador no van los cactus, ¿no? O sea, yo pongo un cactus
voy a coger la mitad porque tengo que plantar cactus. No los quema. Vale. Porque no sé si... No lo voy a hacer verde, voy a hacerlo salteado. Entonces, más o menos... Vamos a poner todos los crafteos, ¿vale? Y voy a mirar, voy a echar un vistazo a las cosas. Bueno, no voy a echar vistazo a nada. Voy a ir a... Mientras se va haciendo esto, porque obviamente voy a dejar que se haga bien todo. Voy a ir corriendo. Y vamos a ir al pueblo. Vamos a robar un poco, sí. Soy un chorizo. También tendría que ir al otro pueblo que vimos en el directo que hice ayer en YouTube, ¿vale? Pasado por mi canal de YouTube, KinderGame98. Obviamente me voy a llevar estas cosas. ¡Soy un chorizo! No me voy a quedar del pueblo, pero bueno, me voy a robarle. ¿Tienes algo que decir tú? ¿Tienes algo que decir? Ah, me dicen chorizo, ¿sabes? Me dicen chorizo como si fuera algo malo. Claro. Claro, Aarón, claro. Nada, yo no voy a robar más. No, voy a robar unas cuantas zanas. Oye, ¿por qué no hay nadie en el pueblo? Creo que es porque se habrán muerto. Por estar yo aquí al lado, pues la han atacado los zombies. Seguro. Segurísimo que la han atacado los zombies. Seguro. No, apuesto lo que quieras. Aquí no hay nada. Hay un... ¡Ey! Hola, ¿qué tal? Sí. Vale, pues ahí te quedas, papo. Qué lindo eres. Ya tengo dos. No, ¿los míos? Los míos los cojo yo. Necesito calderos, sí. Ya he venido más que todo también porque sabía que no iba a venir el tato yo, porque seguro que se le había cargado los zombies. Porque me han parecido zombies ardeanos, o sea, digo, estos se han palmado estos. Es que... Bueno. Corre, amigo. Está libre. Ah, no, mira, me parece una valla. Mira, un panda. Un ahumador. Qué pena, tío. O sea... Yo que me he hecho la casa con el conque de... Digo, la voy a hacer cerca, me la voy a hacer... Aquí cerca del poblado, ¿sabes? La casa ahí, tu guapa. O por querer hacérmela aquí, han muerto todos, tío. Yo no lo he hecho con el conque de ese, tío. Mira la mini granja. Ironío, no os quedéis aquí porque vais a morir. ¿Telares? Ah, sí, tengo que coger enredaderas, me he acordado. Tengo que hacer unas tijeras. Y bambú. Perdón, eso significa que son las 6 de la tarde. Ay, bueno. Pues nada, me voy. ¡Mira, un Enderman! Vamos a matarlo. Es que me va a reventar. Me va a reventar porque no tengo ni armadura. ¿Qué hace? Si yo aparezco aquí en el pueblo, Aro. Bueno, ya que estamos, vemos a...
lo que haré, nada. Vaciaré el pueblo. Me da pena, tío, porque digo, podía haber habido aquí una raid, tío, y cosas así, pero en vez de eso. Esto me lo llevo. Los compostadores, porque también vamos a hacer la granjita. Tampoco es que hubiera aquí muchos aldeanos. Había uno que tradeaba cosas guapas, tío. Ah, no, no, no. Sí. Tío, qué mierda, tío. Y me la han matado. Da igual, aplanaré todo. Lo que haré es... ¿Tú sabes lo que haré? Voy a coger todo lo que sea necesario. Voy a aplanar. Con tierra. Y haré una granja de animales bonita, ¿sabes? Que tú digas, hostia, qué chulo, ¿sabes? Le haré cosas así. Esto me gusta a mí porque para hacer bebederos está guapo. Y haré cosas de esas porque no voy a poder traerme los aldeanos de allí para acá. Entonces, voy a ir un... Sí, no hay nada. Una mierda, ¿eh? Lo que pasa es que digo, no voy a romper el templo. Al revés, lo voy a limpiar por alrededor, lo voy a limpiar de tierra, ¿sabes? Y lo voy a dejar donde está. Y ahora le voy a poner el faro arriba del todo. Cuando consiga el faro. Y digo, hostia, pues puede quedar una cosa muy chula. En vez de romperlo, nos como que nos adueñamos o reconstruimos eso. Y ayer en directo en YouTube, pues vi una aldea. Cuando se fue, creo que fue después de irse otro suscriptor, ¿no? Se fue. Estuvo hablando conmigo, dijo que se iba. ¡Ah, no, mierda! Es un pueblo abandonado, tío. Vale. Es un fucking pueblo abandonado. ¡Ah, no, no! ¡Hola! 15 de carbón. Un poco caca, ¿no? Hola, tío, te has quedado aquí atrapado, ¿no? Este tú sabes que creo que es el último super... ¡Toma! ¡Harto horno, tío! ¡Uf, tío! ¡Qué gusto! Vale. Vale, vamos a quitar todo esto. Tierra, vamos a poner la tierra. Y vamos a poner aquí. Y vamos a cogernos ese puñetero harto horno que me lo llevo. Ese harto horno me lo llevo. Es como que se buguea el agua, ¿no? O sea, yo voy andando y se va destrozando. No sé si es como una mecánica que han querido ellos meter. Esto de pociones me lo llevo. Que va en la segunda casa. Estoy tradeando, lo voy a dormir aquí. En este pueblo. Que está al lado del otro, o sea. Ahora voy para allá, pero, ¿sabes? No. Está dormido, ¿eh? Eres el último, tío. Es que es el último, tío, que queda, ¿sabes? No, quítate. Quítate, te quita la cama, ¿no? Porque mueres. Como yo me quedé despierto, mueres. Yo no quería que quedaras despierto. Tú no desearías que yo quedara despierto, ¿vale? Una llama. Oh, mira, estandartes. Me los llevo. Está como abandonado, tío. ¿Qué parece eso? Es que no hay nadie, ¿sabes? Está abandonado. Una persona. Vale. Cofre, ¿qué hay en el cofre? Pam. ¿Es un mapa del tesoro? Mapa desconocido. Papel. Vale, el papel me lo llevo. Y la brújula igual. Vamos a poner las zanahorias y el trigo. Y vamos a ver los mapas. Vale. Vale. Y me voy a llevar a la mesa de cartografía y me voy a llevar el cofre, que me hacen falta. Vale. Y vamos a ver el mapa. ¡Oh! Es el mapa del pueblo abandonado. Es igual. ¿Qué hago? No puedo stackearlo.
Me voy a llevar uno porque me lo voy a tener como decoración. Y el otro lo tiro aquí. Uy, que me caigo. ¿Dónde vas? Súbete aquí. No es más fácil. Vale. Lo pondría en pausa, pero no se pausa el juego. ¿Cómo que no se pausa? Vale, yo he estado por aquí. Vale, vamos a mirar qué más hay. Es grande, ¿eh? Parece que no, pero es grande. Tengo otra cama. Un panda. Más de estos. Gallina, mucho trigo. Otro panda. Más mierda. Estoy volviendo por donde mismo, no me estoy dando cuenta. Sí. Me hago pis. Vale, es como veis, esto. Ah, me he quedado aquí. Más estandarte rojo. Vale, me voy a llevar los brotes. Me voy a llevar las semillas. La hierba me da igual, pero los brotes sí los voy a coger. Vale. Vale, vale, esto sí, y esto me viene bien, porque quiero hacer lo de los... Uf, me hago pis. Vale, pues... Creo que lo que quedan es estas dos casas. Que, amiga mía, esta tiene otro de estos de pociones que me hace. Y esta... Que tiene uno de pan, otra montura, otros brotes y más semillas para plantar. Muy bien. Entonces me voy. Pero falta este, creo. ¿No? No, este ya está cogido. O sea, está todo ya cogido, ¿no? Vale, pues de aquí sí me voy a llevar a campana también. Dios, me hago pistela. Dios, se ve desde aquí mi casa y todo, tío. Mi casa es eso, ¿sabes? Musicote. El único que queda es el golem. Porque es por eso que han muerto. Es por eso, antes de ir al baño, vale, siento, tengo que ir al servicio. Que antes de ir, que por eso han muerto. O sea, el golem también estaba muy alejado. No puede ser que el golem no haya defendido a nadie. Y el golem, si son muchos enemigos, lo revientan, ¿sabes? Entonces, no tiene sentido. El golem, pues me lo quedaré. Coger una buscar slimes y ya está. Ahora vuelvo en un periquete. She burns the bridges in my head by lighting up a fire.
Bury my old thoughts instead, so you could feel the same. I lay alone with you inside my mind. We would dance the night away to the morning light. Can I give you all of my I don't care if I'm right, let's just buy a bit more time. I live alone with you inside my mind. We would dance the night away till the morning light. Can I give you all of my love till we dance the night? Así que, ¡buenas! Aquí estoy de vuelta. ¿Qué pasa? Bueno, una hora y 46. Dejaría por aquí el directo, me daría igual, porque está la cosa un poco WTF, tío. Pero quiero hacer más cosas, pero es que después me da miedo de que quede un directo muy largo. Así que voy a hacerlo de 2 horas y ya está. ¿Pasan a qué? Ya lo he cogido yo para que no se vaya. Pobrecito. No. Pobrecito no. Oye, no tengo pan.
Si tengo pan, qué leches. Ñam, 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 ñam. Que los dos no tienen hambre. ¿Eh? Los dos también tienen hambre. Ahora le echaré bambú. Ahora le echaré bambú, yo. Desespere. Vale. Llama al peta. Llama al peta si tiene huevo. Vale, no. No. Aquí son cosas de piedra. Voy a meter el horno y voy a meter este. No, esto lo voy a meter en una cosa aparte. Y veamos, en semillas voy a meter esto. Esto es cosa de cultivo, entonces meto esto. Voy a meter estos 8 cactus porque estos los voy a cultivar, porque hay que plantarlos. Esto son semillas de sandía. Y esto es cacao. Que esto es para hacer galletas. Que también tengo que plantar cosas, entonces. Vale, y vale. Y esto es comida. Voy a poner esto ahí. Voy a poner esto ahí. Intento mirar dónde poner las cosas, vale. Esto es tierra. Esto es aquí. Y esto es esto. Esto lo voy a poner aquí. Y ahora este, por ejemplo, uno de estos estaba vacío. Y voy a poner cosas crafteadas como esto, 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 que son herramientas. Esto, el telar, los cofres, la mesa esta, esto, la maceta, los estandartes, que son cosas de decoración, vale. Y vamos a irnos a monturas, vamos a meter esta otra montura. Espérate, tengo, ¿qué es esto? Ah, establón, vale. Y cosas random es aquí. Vamos a poner 4 de esto. Tengo más arena. Tengo arenisca. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sonado algo? Ah. Tengo tu cuenta. Perdón. Tengo en tu cuenta, tonto. Mapa 1, mapa 0. Correo. 0 que yo tengo tu de eso, Aarón. ¿Te has enterado? Yo es que tengo tú de eso. Necesito tinte, que vamos a coger la mitad, vale, y dieciséis. Veinticuatro. Vale.
Sí, es así, ¿eh? No os rayéis. Vais a ver. Vale. ¿Eh? Y así es lo que quiero hacer. Está guapo, ¿eh? La cristalera. O sea, sí, así. No, no me gusta. Iba a hacerlo, sí, no, pero así con la línea, así, queda. Me gusta, me gusta. Me llama la atención. Este no, ese frío fallo mío. Pom, pom, pom. Más justo que un dedo en el culo. Y falta uno. Falta. Ah, no, faltan dos cristaleras. Entonces vamos a dejar las puestas. Entonces vamos a dejar esto así. Vamos a dejarlo. La mosca. Qué asco. Vamos a poner así. Así. Y así. Y vamos a poner aquí igual. Uno, dos. Pero aquí, por ejemplo, sí voy a tener que hacer así. Vale, vamos a hacer los 16 que nos quedan. ¡Vuelve cuando quieras! Que cómo puedes quitarlo, quitar y que te lo den, pero sin romper. Ah, con toque de seda. Necesitas sí o sí toque de seda. Ah, necesito un cristal normal. Que ahí he tenido un fallo. ¿Ves? Y ahí va uno normal. Bueno, no pasa nada. Pom, pom, y pom, ¿ves? Me he quedado tan guapa. ¿Para qué pone verde? Porque me gusta, yo. Es que no para de juzgarme. Es un mierda. Sí, es un mierda, es un mierda, no para de juzgarme. No para de juzgarme. No para de juzgarme, no. ¿Sabes? No para. Y es una. Una hostia. Sí. Le pone bambú. Y este bambú. Yo, ¿qué quieres tú en el padre, yo? ¿Este qué es ahora, yo? Este maltrato animal. Joder, tío. Maltrato animal, ¿sabes? Y tenemos un gato y le pega cuando me le da la gana, le pega paliza, le pega al gato, ¿sabes? Sí. No le pego, le es pega, un bicho virtual. Virtual. ¿Vale? Da igual, pero. ¡Es písele! ¡Písele! Da igual. ¡Písele! Da igual. Me la pela, niño. Tiene vida. Que ten por culo, niño. Igual como a ti. ¿Dónde he dejado yo los cristales? Pues yo no he dejado cristal. Sí, mira, tenía más aquí, no me he dado cuenta. Vale, pues. Mira, no sabía, pero ni tan mal, ¿sabes? Vamos a poner el que nos queda. Y ni tan mal, ¿sabes?
y el que nos queda y es este. Y ahora venga, le vamos a dar de comer. Tiene hambre. Y esto, le vamos a dar de comer panda. Pero, por no, puesto, por no pegarle. Se está puesto de pie y todo. Por no pegarle. Tiene hambre. Por no partirle la cabeza al niño. Mira, es panda, mira. Si se pone de pie cuando quiere, ¿qué estás hablando, Aro? Porque tiene hambre. Y tiene hambre, que se ha comido un bocadillo que es más grande que él, ¿sabes? Yo mentira. No, tiene es hambre. Mentira. Yo no como, eso es mentira. Eso es mentira, yo. Eso es mentira, yo. No es mentira, sí. Ya. Ya le perdona, estaba ajustando cosas. Vamos a coger el bambú. Aunque, bueno, no, iba a ser andamios, pero andamios para aquí. O sea, prefiero subir con tierra y... Está cayendo mucho más. Bambú, ¿no? Es que es alto, ¿no estás viendo que es alto? Ah, vale, yo creí que no me... Sí, 43 de bambú. No. Ya has picado todo. Ah, no, mira. No puedo comérmelo. Es una cosa, en verdad, el bambú no te lo puedes comer. De bambú se hace. No, sí, de bambú muy pocas cosas se hacen, ¿ves? Y ahora le damos. Y se lo das y come. O se lo tiras y se lo come. Venga, tome. Y después de harta de comer, ¿eh? No lo puedes domesticar. Mira, ¿ves? Es un pozo sin fondo. Y ahora, si no tiene hambre, no se lo come, ¿ves? Lo mantiene hasta que le entra y se lo come. Mira, ¿ves? Y ahora a lo mejor pues, se lo tira. También no hace falta darle aquí, sino dándole a la Q, tirándoselo, se lo come. ¿Qué se está comiendo? ¿Qué está comiendo? Arrascando. No tiene hambre ahora. Se está arrascando. Quédate ahí, guapa. Vale. ¿Ya puedo continuar, Aro? Sí. Me tenía que darle de comer. Yo tenía que darle de comer. Puto panda. Tienes que comer todos los días. Sí. Hombre, no. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Sí, no, no necesita comer. O sea, es un juego, no, el juego no necesita comer. Si de eso pues, le daré de comer mientras. No. Vale. Y tengo que tengo que vale, necesito hierro de lo que tenía. Y vale, dos cosas tengo que hacer aquí, vale, para la sala de pociones que haré en la siguiente. Aquí tengo que hacer conseguir otro caldero. Vale, entonces tengo que conseguir huevo de hierro. Tengo que conseguir hierro a tope. Hacer dos calderos. Uno irá aquí. Uno irá aquí y otro aquí. Y ahora poner. Claro. Es una putada porque ¿cómo lo hago? Es que sabéis, quería hacer como para recoger la lava que se puede recoger infinita con una estalactita. Bueno, esta cita es, pero aquí se llama de otra forma. Pero necesitas, con lava tienes que poner lava y luego eso. Pero claro, si pongo lava se va a quemar la pared. Es que debería haber hecho la pared de... Sí, de eso, pero claro, no, porque ahora van a dedicarme a quitar todo esto, tío. Entonces... Voy a poner uno de agua aquí, uno de agua aquí, ¿sabéis? Voy a poner uno de agua, hago aquí lo de las pociones en el otra habitación que haré a lo largo, haré la sala de encantamientos con la librería, una librería bonita y todo eso, y aquí hago lo de las pociones, pero lo de la lava. Que la lava era más que todo para usar el alto horno, ¿vale? Y es más sencillo cocinar. Pero tampoco es indispensable. Entonces...
Entonces es eso, o sea, no, no sé qué hacer, no sé qué cojones hacer. Porque claro, es que tendría que cambiar todo, porque por lo menos que quede un poquito simétrico. Igualmente tengo que hacer un cubo y una tijera. Sí, tengo que hacer un cubo y una tijera. Porque primero es el cubo, porque hay que hacer el huerto. Y nada, voy a coger. No, aquí no. Aquí. Voy a guardar el hierro. Y en naturaleza voy a ver las enredaderas que tengo. ¿Cuántas en 24? Yo creo que con 12 enredaderas me sobra. Vámonos. Ah, también tengo que hacer lo de las luces. Que espérate, que ya que estoy, tengo que salir aquí todos los crafteos y quiero ver cómo se hace la luz. La luz. ¿Dónde está la luz esa? Luz de redstone. Luz de... Ah, aquí. ¿Cómo se hace? Ah, no, necesito. Me sale que necesito esto. Ah, pensaba que me saldría. Vale. Luz de redstone. ¿Qué tengo que...? Ah, necesito piedra brillante y esto. Vale. Vale. Necesito ir al Nether. Pero claro. Necesito picar obsidiana. Pero necesito diamante. A ver si encontramos diamante. Pero y... necesito pico de hierro. ¿Todavía? No, pico de hierro. Eso se conseguimos hierro y ya está. Pero bueno. Ya, eso. Eso no es problema. Voy a hacer esto. Porque voy a hacer en esta parte. Creo que así de largo está bien. Y ahora hacemos así. Ay, perdón, se me nubla hasta la vista, vamos, ya, de tantas horas. Así bien puesto, lo que quería era ponerlo bien. Que así. Vamos a quitar todo esto y en plan voy a poner enredaderas desde arriba, voy a subir por el otro lado y voy a poner enredaderas desde ahí arriba para abajo, que suba como la especie de montaña, y yo para yo poder subir, ¿sabes? Si me caigo al agua, porque obviamente tengo que hacer todavía varias cosas. Entonces digo, si tengo que hacerlo, pues no tener algo sencillo. Y además, aquí debajo voy a tirarle las patas, por ejemplo, eso tengo que quitarlo, ¿vale? Y ponerle eso de madera, para encima de eso de madera poner los troncos de madera, bajarlo hasta aquí,
hasta y hay que bajarlo hasta abajo del todo para hacer como una especie de eso, o sea que hay que hacer varias cositas. Vale, o sea que vámonos. Se me hace de noche, tío. Ay, se me hace de noche. Hola, panda. Siempre que llego me saluda. Veamos así y se levanta. Bueno, vámonos. Vamos a ponerlas todas. Me parece a mí que todas las enredaderas habrá que poner. No, no, no. Voy a poner las que tengo. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Porque en la casa también quiero poner enredaderas. Quiero subir y poner enredaderas. Entonces. ¿Eh? Ah, esto es de. De lo de esto del spray que estuvimos arreglándolo, ¿no? Pues y viene un puto zombie de... Dios, se me está nublando hasta la vista, Dios, que no entiendo por qué se me nubla la vista. Vale. Y ahora poner aquí una especie de escalera y ya está. Adiós, ¿eh? Vámonos, pam pam pum, y ya está. Así. Y más o menos va creciendo las enredaderas. Thank you.
Vale. Vale, tengo que picar todavía más. Más madera. Por lo menos esa parte está hecha. Voy a coger las escaleras. Voy a coger y voy a hacerlo con escaleras de... ¿De piedra mismo? Sí, creo que con escaleras de piedra puede quedar guay. Aquí. Cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo creo que con 12 está más que bien. Es una tormenta eléctrica, no, es una tormenta pela inmundada. Y ahora vamos a ponerle pensaba, digo, se va a hacer de noche, se va a hacer de noche, ya no se va a unir más nadie. Me harto de ponerle cosas al stream y después de todo no me une nada. Pero bueno, pongo. Se ha unido y a mí me basta. Pero hombre, me gustaría que se uniera a alguien más, con eso comento, hago directo, hago cosas. Mira, este es el mismo que estaba, es que se ha venido uno. Y no sé si es el mismo. Oye, por favor, que quiero comerciar, ¿no? Quiero saber qué vendes. ¡Hostias! Claro, tú sabes qué pasa, que no puedo cogerlo. Si no se mueve de ahí, sí puedo trincarlo. No me ha quitado. Ah, me he quitado yo solo, sí. Me tenía que saltar. Es que puedo. Quiero capturarlo, tío. Pero ¿cómo lo? ¿Dónde está? Me da a mí que me cayó. Sí, ¿no? Se murió, ¿no? Mira dónde está, gilipollas, tío. Dime que no puedo, no puedo capturarlo, tío. Esa no, es la grieta, una grieta. Eso es lo malo, que no puedo capturarlo. Es tanto, Es porque si cojo a este y cojo el que está en la otra aldea, me lo traigo de allí para acá con la barca, poquito a poquito, ¿sabes? Y me lo meto en una casa. Aquel me tradea 16 de carbón por un... por una esmeralda. Y este dos esmeraldas y me da una piedra luminosa. Y es que es para no ir al negro. Nada, ¿sabes una cosa? A la vieja usanza. Toma por culo. No, porque no voy a poder sacarlo de ahí, ¿sabéis? A la vieja usanza. Nada, a poco a poco hacer las cosas y luego cogeré el pico de diamante, me iré a picar obsidiana y así. Es que si no, no, porque si no, no voy a poder y no paso. Hay un ahogado ahí con uno de esos. Vale, es perder mi tiempo, o sea, ponerme ahí es perder mi tiempo. Vale.
podría hacer, eso sí, voy a intentar hacer. Tengo 46 y 8. Porque con que coja a 4, vale, pues. Vale, pues hago así. Vamos así. ¿Qué te pasa? No te voy a pagar. A ver. Vale, no, a lo mejor lo voy a poner así. ¿Sabes? Y luego pongo otros dos. Igual, pero lo hago desde aquí, ¿sabes? Ya, hago así, le quito este, ¿a quién me ha explotado tu norma? Vente para acá, vente para acá que te des. ¿Quién me ha destrozado tú? Uy. No es por nada, esto lo ha hecho un creep y me ha reventado medio río, tío. No me da coraje, pero jope, tío, no vengas a tocarme las narices. Pero yo entro en tu casa. Vale, vámonos, pam, pam. Vale, porque, claro. Es cosa mía, ¿no? Y no es así. Déjame esto. Vamos a poner la arenisca aquí mismo. Claro. ¿Qué haces? Voy a ponerme los fines. Ay, cuanto más dinero más despacio. ¿Dónde va tú? ¿Quién va a pegar tú? ¿Eh? ¡Mira, me ha robado un bloque! ¿Era perro? ¿Pero cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir, cobarde? Cobarde, robo un bloque. Mira, a tu casa. Robo un bloque y encima... ¿Qué? ¿Capullo? Voy a tapar todo esto.
¿sabes? Pero menos mal. Menos mal que no ha reventado el templo, yo. Uf. Y yo quería vaciarlo. O sea, limpiarlo, pero creo que a lo mejor ni lo limpio. Lo voy a dejar. ¿O no? ¿O sí? ¿Limpio, no? O sea, es arena nada más lo que tiene alrededor. Sí, solo es arena. Ya que estoy, voy ahí y voy a hacer... Porque iba a hacer el huerto, pero... A la vista de que no voy a poder hacer el huerto. Porque... Por tiempo, ¿sabes? Porque el huerto me gustaría hacerlo aquí, en esta parte, quitar la casa y hacer una especie de cuadrado, ¿vale? Un rectángulo así, grandecito, con piedra. Y ahora en medio hacer las plantaciones en alto, ¿vale? El trigo, ¿cómo decirlo? Para que tú me entiendas. Poner, no sé cómo hacer, o sea, más o menos, en plan, bien, una cosa bonita, por parte, ¿sabes? Pero eso lo voy a hacer mañana en directo en YouTube. Y a tomar por culo, ¿no? Y aquí por lo menos pues hago otras cosas y eso. Voy a ir por la arena, voy a soltar cosas, voy a ir por la pala. No, yo lo haré. Haré yo tarde. No, no, yo ya veré cuando lo hago. Yo, tú no te estreses porque. Vale, ¿dónde están las cosas raras? Van aquí. Vale, toma. Y toma. Vale. Ahí venga, vamos a coger y vamos a hacer una pala. Una motherfucking pala. Una motherfucking pala. Una motherfucking, una motherfucking, una motherfucking pala. Obviamente voy a necesitar dos para quitar toda esa arena. Las dos palas. Voy a poner una aquí y otra ahí. Y voy a ir cagando hostias y vamos a retirar toda la arena del toda la arena del templo. Se está haciendo de nuevo. Sí. Ay, es que no me gusta ir con monstruo porque me tocan las Ya le queda poco a esto para llegar aquí. Porque yo tenía pensado, digo, mira, tiro otro tronco hacia aquí, hacia abajo, y es en plan, llego hasta aquí y todo esto es un, pongo un tronco, ¿sabes? Y ya está. Y es como un árbol gigante, pero no me gusta. Entonces, vale, 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 vale. Uy, ¿dónde voy? Si es para arriba. Ahora iré por un Red Bull. Sí. Este está buenísimo. Uf. Apetece ir esto por uno. ¿Vamos? Y me da mucho malo. Mira, iré en Creeper. ¡Puto! ¡Hostia, se ha enterado! ¡Hostia, que viene para acá! ¡Hostia, que se ha enterado! Digo, capaz y todo, capaz, digo. Y me ha mirado ahí con una cara, digo, me encanta. Nada, vamos a hacerle bullying al Creeper, ¿vale? ¡Creeper! Vamos a hablar un poco. No, ya, ira. ¡Ay! ¡Me cago! Ya sabéis, chicos. Dino al bullying. Te me ha liado, en un momento. Hostia, vaya, me la lío una bruja, yo. Porque me poneo en la cara y me. ¡Que me mata! ¡Que me mata! Mira, me caí todo yo. De la silla, yo. Un borrazo, digo, hostia, yo, corre. Salí corriendo. Madre mía, yo. ¡Muere, perra! No, uf, qué susto me di yo. No se lo deseo a nadie. Vale, pues a quitar arena, ¿no? Eso será parte del templo, ¿no? Sí.
parte del templo, déjalo tú. Esto creo que no es parte. No, no, eso... no es parte. Fíjate no. En el otro. Qué raro, no he visto ningún zombie. He visto zombies de esto de... Ah, amigo. Esto porque lo había puesto yo así. Ah, me falta una arenisca que está aquí y luego va esta. Que es una que la habré cogido, creo que está en el cofre. Vale, entonces la voy a trincar y la voy a poner. ¿Por qué, hombre? Es que necesito hacer como un pasillito, ¿vale? Entonces voy a hacer este nada más y ya está. Ya está. Y ahora vamos a quitar eso. Muy bien. Esto es parte del templo. Esto ya no. Asustado, ¿sabes? Esto, a ver, esto no es. El templo no era hasta aquí. ¿O sí? No, pero tienes que ir dándole poco a poco. Pero, no, espérate, espérate que yo vea la otra parte, que la otra parte es la que está bien. Más o menos, me parece. Sí, o sea, dos. Y había aquí una entrada, ¿no? Entonces... Sí, más o menos... No, está bien, está a esta altura. O sea, esto sobra. Ah, no, pues... Sí, está bien puesto. Es esto. Pero espérate, que creo que es hasta un límite, ¿no? Vale, es hasta aquí. Hasta aquí es el límite. Sí, hasta aquí. Hasta aquí es el límite. Este es el límite de allí, ¿no? Entonces... Ya a partir de esto para adelante es templo. ¿Ves? Ya esto no es parte. Vamos a ponernos esto. Por lo menos despejar esta zona un poquito. Claro, esto estaría hasta aquí y luego de aquí pasaría para allá. Sí, o sea,
es básicamente esto es el templo. Esto va a llevar un tiempo bueno. Pero es que me gusta más tenerlo así, ¿sabes? El templo. Medio salido. Medio. No suena muy mal. Como bien, ¿sabes? Y aquí poner el faro. Y creo que queda más bonito ponerlo aquí que hacer tú una pirámide que se vea. O sea, prefiero hacerla yo, pero más bonita. Picaba un poco el pie, ¿no? Vale, vamos a tan. Se me ha quitado, se me ha roto la pala, tío. Esto lo que pasa es que picando con la mano te entra hambre. Y es una putada, pero bueno. Vamos a ir quitando, ¿sabes? No, no tengo antorchas, mierda. Cómodo, pero no, yo ya voy a quitar. Qué puto. Claro, y quedaría todo esto. Y tengo que despejar esta parte de la pirámide y esta otra parte de la pirámide y ya terminaríamos la parte. Esto no es parte de la pirámide, vale, es una casa que obviamente no picaré porque no voy a picar todas las casas, no voy a picar una mierda todas las casas. Nada, lo voy a dejar por aquí porque ay, voy a dormir. Voy a dormir. Y con la música un poquito más subida me voy a despedir de vosotros, mis pequeños gamers. Me despido de este directo de hoy, ya completada la casa, ¿vale? Completada, por lo menos la casa está completada, la sala de cofres pues está completada, los cofres, haré más cosas para decoración, vale, la casa va ya tomando forma por todos lados y nada, qué más que deciros, nos vemos mañana en el directo que haré en YouTube, vale, porque esta vez lo haré en YouTube porque es más bonito, tengo muchas cosas que hacer.
ya cuando está completada. Me gusta hacer las casas bonitas, ¿vale? Avanzar mirando, hemos mirado un poco, aunque sea un poco. Haré la parte de la mina, la haré un poquito mejor, más accesible. Le pondré escaleras para yo entrar, salir, ¿vale? Que podría hacerlo fuera de cámara, así que esto no lo vierais ustedes. No lo veáis ustedes, pero me da cosa de que a mí no me gusta, ¿vale? Entre ustedes y yo, no me gusta grabar fuera de cámara. Como un gameplay o... me gusta editarlo, me gusta hacer un montón de cosas, pero el problema no es ese, el problema es que creo que es como no estoy mostrando lo que estoy haciendo. Sé que es un coñazo verme, yo que sé, picar piedra o yo que sé, cavar tierra o excavar tierra o lo que sea. Pues sí, es un coñazo, pero sí, hay que hacerlo. O sea, Minecraft es de eso. Para tener esta casa hay que hacerlo bien, hay que construirla. Detalles, detalle por detalle por detalle. No una caca. No voy a hacer una caca de una casa de mierda. Voy a ir ligero, ya he matado a dragón, sí, pero qué diversión tiene eso. A mí me gusta ir tranquilo, ir talando. Hemos tenido momentos muy divertidos por eso. Pero bueno, no me enrollo más, que me enrollo más que una persiana. Y lo voy a dejar por aquí. Bueno, nos vemos mañana en directo en YouTube, ¿vale? Y en Twitch estaré el... estamos a hoy día... Espera. Estamos a miércoles, mañana jueves. El viernes tendréis igual directo aquí en Twitch. Así que bueno, si queréis ver más mi contenido, pasad por mi canal de YouTube, KinderGame98. Seguidme en Instagram, ¿vale? Que estará o en mi canal de YouTube o en Instagram. Seguidme por ahí. Y bueno, eso es todo. Y hasta otra. ¡Chao!